Bueno, yo le diría que, al menos en la Secretaría de Gobernación, no tenemos conocimiento de alguna investigación del gobierno de Andorra en contra del expresidente Peña Nieto. Lo que sí le puedo decir es que, derivado de un proceso en contra del señor Juan Collado, hay una cantidad de dinero de su propiedad que está, y eso es público, son varios millones de euros que están, digamos, en proceso de congelamiento. Así lo solicitó la institución financiera de Andorra, están congelados en ese país y desde luego que hay una investigación en ese país en contra del señor Juan Collado. Acá en México pues se encuentra detenido por otros delitos el señor Collado. Y no tenemos, porque además las fiscalías están obligadas a la secrecía, pero pues en el marco de una investigación general, pues seguramente se preguntan sobre el tema que usted menciona y sobre otros. Nosotros somos respetuosos tanto de la autonomía de la Fiscalía General de la República como de las investigaciones que en otros países puedan hacerse. ¿Considera que eventualmente si se pidiera información al gobierno federal desde su cargo de secretario de Gobernación, se estaría brindando tal? Bueno, cuando hay investigaciones de carácter internacional o cuando un gobierno o cuando la institución judicial de un gobierno extranjero solicita alguna información, algún complemento de una investigación, se hace de varias maneras. En algunos casos, cuando se trata de delitos financieros, hay convenios de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera y creo que se llama Endemón, una agencia internacional que se ocupa de esos temas, por la cual los gobiernos están obligados a proporcionar bajo diversos parámetros información financiera. Cuando es una investigación internacional de otro tipo, pues es la Fiscalía General de la República la que está, ha convenido con otras dependencias de carácter internacional, con Interpol mismo, y esos son los canales de intercambio de información.